Que el Señor les bendiga, hermanos. Queremos compartir con ustedes un milagro, una gran bendición que el Señor ha hecho con nuestra familia. Bueno, hace un par de años teníamos un caso de migración para mi hija y pues nomás estaba parado, no sabíamos nada. La abogada nomás nos dijo, si no le llamamos es porque no hay noticias. Y desde que empezó esta campaña, hermano, lo vamos a poner como petición en estos 40 días de oración, para que el Señor interceda y recibimos, hermanos, esa llamada que tanto esperábamos. Y Él nos dio la victoria, porque el día 12 de septiembre, hermanos, yo recibí esa gran noticia, mi hija le aprobaron. Y el día jueves de esta semana, ella llegó. Después de 19 años, hermanos, la recibí, la tengo conmigo, ella está aquí. Y si Dios lo puede hacer con nosotros, hermanos, ¿qué no puede hacer con ustedes? Oren, oren, pongan a toda su familia, oren por sus células, oren por la iglesia, oren por nuestros pastores, porque Dios los está usando grandemente a ellos para que los administren, los enseñen a nosotros de la palabra de Dios, para que no los pierdamos, para que nos dé fortaleza, para que nos dé fruto, para que nos dé bendición, sanidad. Señor, yo sé que tú a mí me hiciste, tú sabes lo que yo tengo. Tú ponte en las manos de los doctores, porque yo no puedo, no puedo. Yo creo que mucha importancia esos líderes que se entregan y que ponen el corazón y que oran por las almas, porque créanme que yo soy testigo de eso. Ellos oraron tanto por mí y les doy gracias a Dios por ellos, por cada uno de ellos. Que el Señor los siga bendiciendo y los siga guiando y les siga dando la sabiduría para seguir ayudando a personas como yo. No necesitamos ser parte de nada. Jóvenes, no necesitan ser parte de nada. Necesitan ser parte del cuerpo de Cristo, porque solamente en Él hay libertad, solamente en Él hay sanidad. Solo es el único que puede darles la felicidad. Y a todos los anfitriones que empezaron en esta campaña, sigan adelante, porque yo abrí las puertas de mi hogar y la salvación entró a toda mi casa. Y ahora yo soy agarrada de la promesa que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo así lo creo, hermanos. Amén. Todavía hay una iglesia en esta ciudad que está creyendo que Dios es la respuesta. Vamos a hacer esta oración cubriendo toda esta ciudad. Vamos a pedirle a Dios que se abran los cielos y que todo espíritu maligno, todo espíritu del mal, todo espíritu de drogadicción, de prostitución, de crimen, se vaya de esta ciudad en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hacer lo que hizo Salomón una vez más. Los que puedan, vamos a caer de rodillas sobre este pavimento. Hacer que se meta, se acabe lo que sea. Y vamos a orar por unos minutos mientras el grupo está cantando. Usted busque la gloria de Dios. Reprenda todo espíritu, toda hueste espiritual de maldad, toda fuerza del diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Se va en el nombre de Jesús. Dios, escucha la oración de tu pueblo. Señor, escucha la oración de tus hijos. Señor.